Miren, mi gente bonita, aquí andamos con nuestros amigos, pues el compa Cachanilla. Saludos, gracias por la invitación. Aquí andamos en Phoenix, aquí andamos con el compa Juan. ¿Cómo estás, Margarito? Pues saludos a todo tu público, de veras. Me tenía muchas ganas de conocerte, de veras, personalmente ya te conocía por ahí y me da mucho gusto saludarte, de veras, muy contento, muy emocionado y te admiro mucho, de veras, porque trabajas mucho, andas viajando por todos lados, de veras. Mis respetos, que Dios te bendiga, de veras. Oiga, pues nosotros conocemos las canciones, pero conocemos de dónde son, pero queremos conocer cómo es el autobús, porque a muchos les despierta curiosidad, cómo es el autobús, las literas, la cocina, qué es lo que hacen en el trayecto para no enfadarse, para no aburrirse. Ahí traen televisión, traen cocina, qué es lo que hay en el autobús. Pues yo creo que lo normal, mira, andamos puros hombres casi ahí, siempre. Ya sabes, un relajo a veces en todo, pero si quieres pasarte, te invito. ¡Vamos! Te invito, pues, no, nomás no te sorprendas, a veces un relajo ahí. ¿Qué modelo de autobús es? Ya ni sé, yo casi no me cargo eso. ¿Pero este es el que anda por México y por Estados Unidos o nomás aquí en Estados Unidos? Es aquí en Estados Unidos, aquí nos movemos en este autobús. ¿Ya tienen rato con él? Sí, tenemos algún tiempecillo con él ya. Cuando se descompone este, pues agarramos el bocho del otro. Vamos, 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 mi gente bonita, miren. Yo tengo curiosidad de cómo es el autobús, miren, miren nomás. Gracias, compa Cachanilla. Miren. Señor, ¿cómo le va? Miren. Ya los hallaste. Aquí los estamos encontrando poco a poquito, ¿no? Nomás. Miren nomás, aquí esto viene siendo aquí la... Eso, a ver, aquí está su hermano también, ¿verdad? Es mi hermano. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, pues aquí echándole ganas, echándole rayas al tigre, porque esta noche cena Pancho. No, echándole todas las ganas al evento que va a ser hoy aquí, y vamos a sacar todos los temas, los que han conocido y los que... los temas nuevos también que también están, la gente ya va a decidir si me gusta, le falta. Pero no, echándole todas las ganas siempre. Bueno, y aquí en este autobús es donde se la llevan la mayor parte del tiempo, ¿no? Sí, Margarito, mira, aquí la mayor parte nos la llevamos viajando. Ahorita andamos en la gira de aquí, de iniciando de vuelta la gira aquí en Estados Unidos. Acabamos de estar en la semana pasada en México, terminamos una gira por allá en el bello estado de Morelos. Estuvimos en Guanajuato, en el DF, en Puebla, por allá en Chiapas, y duramos aproximadamente como un mes y medio allá. Ahora empezamos como 2 meses por acá. Nos vamos a Guatemala, a Sudamérica, a Colombia, ya tenemos añitos que estamos yendo por allá por Sudamérica, y pues echándole ganas, te digo, bendito Dios, siempre aquí en el movimiento. ¿Y cómo son los hermanos? Se llevan muy bien, porque vemos que hay entre amigos a veces que no se llevan bien, pero una agrupación que ya tiene como 30 años. Bueno, mira, ya en este año precisamente cumplimos ya 30 años. Nos vemos más grandecitos, ¿verdad? Pero de trayectoria ya son 30 años, fíjate. Bueno, nos iniciamos desde cuando éramos los hermanos Corona. Aproximadamente ya, pues tenemos, como yo tenía 7 años cuando empezamos a formar la agrupación, íbamos a la primaria, y mis hermanos, ahí en Guanajuato, somos de un rancho, se llama Refugio de Ríos, municipio de Basolo. Ahí fue donde iniciamos nuestras primeras pininos, como dicen por ahí. Es un ranchito como de unos 40 habitantes, ahí aproximadamente. Y la verdad, te digo, somos de un ranchito, ahí nos criamos. Mi papá ahí tenía sus vaquitas, ahí 2, 3 vaquitas que... No, ahí nos la pasamos, somos puros hermanos, todos nosotros. Y te digo, pues ahí nacimos, en ese pueblito que ya sabes que queremos mucho. Así tiene que ser. Oye, pero nada más, no nada más han hecho canciones el grupo Exterminador, sino que también le han entrado a la actuación, a las películas. El caso es que andan en todo. Pues mira, hemos hecho, gracias al público, de verdad, gracias a Dios principalmente, que nos ha dado la oportunidad de permanecer ya durante estos 3 años en el gusto del público.
Pues iniciamos con los corridos, hemos hecho algunos ya varios corridos que gracias a Dios el público lo sigue manteniendo en el gusto, del cual estamos muy contentos. Hemos hecho un poquito de todo, temas románticos, y algo curioso, fíjate, nos dimos a conocer con un tema que se llama El Meneíto, que fue un tema que el que nos abrió las puertas, pues aquí en Estados Unidos fue la primera vez que empezamos a grabar el tema del Meneíto, y era cuando andaba la tecnobanda, la Vallarta Show, los sí. Machos y todo eso. De repente salimos nosotros con una onda un poquito diferente a la onda de nosotros. Yo creo que lo que hemos hecho es que nos hemos atrevido a hacer cosas que... Diferentes principalmente, y darle un lugar a la agrupación como un estilo propio. Y lo que se nos ocurra, nosotros siempre lo hemos hecho, fíjate. Tenemos la oportunidad de que podemos hacer las cosas que sentimos con todo el gusto, con todo el cariño, y si el público las acepta, pues ahí vamos a estar con ellos. Yo trabajé de locutor en Culiacán, Sinaloa. Me acuerdo cuando salían esos cortes promocionales, grabaron la de Tómame o Déjame, la canción, la de Dependo Cada Día Más de Ti también, para que vean que sí sé un poquito de ustedes. Sí, sé un poquito de ustedes, canciones muy bonitas que no pasan de moda, que están en la lista de las diferentes playlists, como se usa, como se dice ahora. ¿Están? ¿Sí o no, compa Cachanilla? Claro que sí. Están vigentes ahí. Gracias. O sea, ya son éxitos de catálogo. Pues mira, gracias al público, gracias a Dios, el público que siempre nos ha apoyado con los temas y que se han quedado ya por mucho tiempo, la verdad. Te imaginas, son algo bien bonito que no, como tú nos dices, de las canciones, y el Cachanilla acá también, muchas gracias, de veras. Yo creo que son cosas muy bonitas escuchar de la gente, y pues sí, te digo, hay canciones que se han quedado, gracias a Dios. El tema como Las Monjas, nunca pensamos que se iba a hacer viral este tema de vuelta, fíjate. ¿Sí? Es un tema... Un día me tocó venirme de Tijuana ahí en un Uber, ahí, y era un de por allá de Arabia, un señor. Te voy a platicar esta anécdota, ¿sí?, que me pasó. Y nos dice, hablaba también un poquito español. Dice, ¿qué música quieres oír? Traigo de toda. Dije, pues la que usted guste. Y yo venía con un amigo también ahí, que venía acompañando, y me dice el chavo, era de Siria, el del Uber. Dice, yo a mí me gusta la música mexicana. ¿Qué quieren oír? Le digo, corridos. Y que ponen Las Monjas. Digo, ¡ay! Digo, ¿cómo crees? Pero no, obviamente no le dijimos. Ay, nos venía platicando la anécdota del Uber que agarraron ahí. Entonces el amigo de Siria que venía escuchando la canción Las Monjitas. Le digo, oye, mi compa, le digo, ¿por qué te gusta esa canción? Dice, es que me encanta. Dice, mi hermano la estamos oyendo hace 15 días ahí en Siria. Dice... El remix que sacaron, dice, y anda pegando esa canción. Le dice, ¿ustedes conocen al grupo? Sí, lo hemos escuchado, le digo, el grupo por ahí, le digo, lo hemos escuchado, le digo, y no, pues qué suave, no, también la escuchamos. Dice, esas son las canciones, los corridos que a mí me gustan. Y nos puso dos canciones también, la de Contrabando en los Huevos, también ahí. Y dice, esas son las canciones que a mí me gustan. Oye, ya nos vio la cara otra vez. Y algo bien bonito, Teo, que en las experiencias que vivimos en el camino también. ¿Cuántos hermanos empezaron con el grupo Exterminador? ¿Cuántos empezaron con el proyecto? ¿De quién fue la idea del grupo? Somos, en total ahorita somos 5 hermanos. Somos 5 hermanos en la agrupación. Y pues desde niños, fíjate, nosotros pues como todos los chavillos cuando andamos ahí, siempre tenemos un sueño que queremos hacer algo en esto. Y siempre tratamos de hacer lo que sentíamos. Queremos hacer un grupo, pues, porque los grupos que ya estaban pegando mucho, como Tigres, que admiramos a muchos grupos, Ramón Ayala, que nos queríamos escuchando la música norteña en Guanajuato. Y así, te digo, nos organizamos, nos venimos para Estados Unidos, de hecho yo duré en Tijuana aproximadamente un mes para cruzar Tijuana. Y nos estuvimos viniendo de a uno y de a uno hasta que ya nos juntamos aquí en Los Ángeles. Y ahí fue donde empezamos a organizarnos, comprar instrumentos, que una guitarra, un acordeón. Yo me la pasé en la Cahuila ahí tocando, cantineando ahí en las cantinas para poder cruzar y juntar algo para el Coyote. Y te digo, son experiencias que hemos estado
que siempre llevamos en el corazón, siempre y con gusto, porque en realidad yo creo que ha sido una lucha muy bonita, constante, desde los inicios de la agrupación, cómo lo formamos, cómo fue los sueños y todo ese movimiento. Y esas son las agrupaciones que van a durar por mucho rato, ¿eh? Los que batallan son los que duran en el éxito. Yo creo que mira, con nosotros nos creamos en el rancho, siempre mi padre, mis abuelos, venimos de una familia de, pues las familias eran grandes, fíjate, en el rancho fuimos 12 de familia y siempre nuestros papás nos enseñaron a que, principalmente el respeto a la gente, y hacer las cosas, dice, no las platiquen, háganlas, mijos, ustedes pueden hacerlo, salgan a, decía mi papá, mijo, salgan a conquistar el mundo, es de ustedes. Le digo, papá, pero ¿cómo le hacemos? Levántense primero y empiecen a caminar. Si no tienen cómo hacer, nomás levántense, empiecen a caminar, pidan raite para que puedan llegar a donde ustedes quieran. Claro, claro. Y siempre nos enseñaban cosas, que el que madruga Dios lo ayuda, que el que se forma algún día le va a tocar, puras cosas de esas. Y la verdad, como te digo, yo creo que siempre llevamos en la mente todo eso. Muchas felicidades pues al Grupo Exterminador, porque es de los pocos grupos que están vigentes y que se mantienen en el gusto del público, como son otras agrupaciones que ahí están paso a pasito, pero jamás se rinden, ¿no? No, fíjate, gracias a Dios, yo creo que no hay que, nunca se nos quita el hambre de seguir creciendo adelante. Yo creo que es muy importante siempre tener hambre. Un día un amigo nos dice, oye, pues ustedes yo creo que van a pasar de moda, dice, porque ya ven, hay muchas agrupaciones y también hay grupos muy buenos, grupos que la verdad yo admiro muchos, que les dicen que ya están viejos también, y la verdad yo creo que pues es muy bonito llegar a la vejez si Dios nos da licencia. Le digo, pero yo creo que mientras estemos aquí y tengamos hambre de hacer las cosas, lo vamos a lograr. Le digo, ni modo que me digas que un Vicente Fernández era un chamaco. No. Un Joan Sebastián, y han sido grandes, se retiraron en lo grande ellos. Y yo creo que la vida es de seguir haciendo lo que te gusta, de tener hambre siempre en la vida, de todo eso. Eso, qué chulada, pues. Sí que Exterminador hay para rato, porque ya viene la descendencia, ya vienen los hijos, ya los miré, ¿no? Sí, ahí andan por ahí también. Esperamos que les guste y principalmente que hagan su proyecto en la vida, porque yo creo que cada uno, cada quien hace lo que siente y uno hace lo que desea hacer también, digo, de uno depende también lograr lo que uno quiera. Bueno, pues mucho éxito y en otro momento echar una plática más larga todavía para que nos cuenten todo, todo. Claro que sí, Margarito, ahí estamos para echarle ganas y hacer las entrevistas que quieras. Saludos. Gracias, jefe. Gracias, que Dios los bendiga y que viva México, y aquí estamos puestos siempre. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! Gracias, compa Cachanilla. Ánimo, saludos. Gracias. Hay una canción que...